¿Qué dice, mi gente? Venos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer un team build también bastante pedido y bastante querido. Es el de Philadelphia Phillies, mis panas. Si no lo han hecho, para que suscriban, campanita para estar al tanto de única uno de los próximos videos. Mis socios, como siempre, se los voy a dar por acá. Y miren, si les está gustando el contenido, denle like y me apoyan a mí y al canal. Muchísimo crack, recta final de estos team build. Pero el equipo de Philly se ve de esta manera. Tenemos en Real Muto, en catcher, en primera, el pana Ryan Howard, tenemos a Chase Utley, Jimmy Rollins, Mike Schmitty, Nicky, Raúl Ibáñez, Trey Turner y Bryce Harper. Hay uno que sinceramente falta, lógicamente, es el pana Schwarber. El tema es que yo uso a Schwarber y sinceramente a mí Raúl Ibáñez fue una de mis cartas favoritas. Esa versión 97 me pareció demasiado clutch. Entonces dije, vamos a darle un chance, ¿por qué no? Y pichando. Está bastante difícil porque todos son 99, pero creo que voy a empezar con el único que no he usado, que es Aaron Nola. Playboy. Vamos a ver, pues tenemos a Aaron Nola y nos enfrentamos a Bob Gibson, el equipo de Philly contra el equipo de San Luis. Cosa curiosa que no es el intro en el squad, mostrando el equipo, no tenemos capitán, porque sinceramente era Ryan Howard y quiero usar esa carta 99 de Ryan Howard, que poco lo usé, y este equipo realmente no merece o no necesita un, ¿cómo se dice? Un capitán, por así decirlo. El gran Aaron Nola. Aaron Nola, que calladito también le clavaron un cúter que antes no tenían. Vamos a lanzar un sinker en la esquina de arriba. Háblame. Bueno, no era donde quería porque no sonó ni perfecto, pero era Aaron Nola doteando. La clásica del Ozzy. ¡Oh! ¡Uy, hermano! Nukel. ¡Ponche! Bien ahí Real Muto. ¡Jimmy! ¡El Rollins! ¡El crack! ¿Esta? Coño, es que no le estoy dando good, perro. No le estoy dando good. El pana puso a Matt Holiday. Me imagino que el Maguire que estaba era el Maguire capitán. Pero lo quitó de una vez. Es que, marico. Qué tristeza que Mark Maguire sea posiblemente la peor leyenda que han sacado en los últimos no sé cuántos años. Y todo por el swing que tiene, que es patético. Cuenta en 0-2 Matt Holiday. Vamos con el Circle Change. A ver. ¡Ponche! Mira que Real Muto. Suelto eso rápido. 0-1 Sinker. Perfecto. Uy, late swingcito del pana Jim Edmonds. Jim Edmonds también me trató bastante bien ese partido. Así que bueno, ya empezó con él. ¡Chase! ¡Coño! Pellizconcito del Joe Torrey. Hombre en primera y segundo. ¡Peligro! Perfecto. ¡Ponche! Bien Aaron Nola. Okay, Jimmy Rollins. Al Ryan. Ok. Nuevo peligro luego de esos dos hitsitos del pana, pues. Ah, el timing me está matando, loco. El PC está en los 4 A, ha estado en el mero medio. A ver, que por fin le damos triple gut y sale A. Bueno, así, pero para los próximos innings, pues. Un poco así. Perfecto. ¡Ponche! Sí, señor. Segundo out. Ahí está, pues. Bien. Ahora no le metieron carrera en 3 innings. Es suficiente para mí. Así que excelente trabajo, pues, realmente. Cuenta en 2-2. Ese es Nicky. Ese es Nicky. El Nicky. Doblete. No es un run, pero el perfect, pues. Ese es el Nicky. 4-0. Bien, Raulito. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Loco! Erga, bien ahí. Lo mandé para home volado. ¡Quieto! Bueno. Me la jugué, pues. ¡Jimmy! ¡Coño! ¡Triple good de shit! No dije en el primer inning que si le metíamos el good timing hacia un run. No. Primer relevista, pues el pana Cliff Lee. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues 1-2, escúchate de afuera adentro. Perfect. Doteado, señor. Primer out. Un lanzamiento, un out. Ahí está Trey Turner, la pesadilla en center field. Un lanzamiento, un out. Mike Schmitty. Y sinceramente creo que eso va a ser todo por Cliff Lee, pues. Cuarto inning súper rápido. Cuarto inning bastante fácil. Vamos a tía. ¡Trey! Otro triple gutado.
Loco, Gibson es una pesadilla. De verdad, no lo extrañé para nada. Este pana hay que ponerlo. Zach Wheeler. Uf. Bueno, tal vez no había que poner nada, loco, porque qué tabla. Sencillo de milagro, nada más es. ¿Cómo Jimmy? Ay, Dios mío, es que de verdad, yo les juro que los que son diamantes son lo más inservible, weón. No hay una rutina. Yo no la puedo agarrar. 1-2, Slurf. Perfect. Ponche, ponche, ponche. Sí, señor. Vámonos. Bien ahí. Curvita en 0-2. Perfect. Ponche. Sí, señor. Vámonos. Que me la he hecho 23, pana. Vamos a ver, Nicky. ¡Nicky! Triple gota. Coño, otra vez la fallé, pana. Verga, estoy mal con el timing, papi. O Gibson me tiene ya triste. Vamos para el sexto inning, pero me tiene ya triste o Gibson, viejo. Bueno, vamos a empezar con este pana, pues. Jeff Hoffman. Yo no sé qué hacer en ahora ahí, pero. Ok, dale, pues. Recta en la esquina arriba. Perfect. Ponche. Retado, sentado, máximo, pues. ¡Ponche! Jeff Hoffman, tres lanzamientos, eso es el trabajo, el panita Jeff. My name is Jeff. Cuenta máxima para Jacob, tres Real Muto, pues. Tres bolas, dos strikes. Pavete. Tenemos tres hits en tres perfect. Y dos han sido Jacob, tres Real Muto. Bien, pues. Real Muto, por fin le agarramos el timing a esa recta, bien. Back to back. No le dimos good, otra vez. Bueno. Puedes decir lo mismo del primer inning. Si le damos good era jonrón o hit. Pero después le dimos triple good y se elevaba. Entonces, no lo sé. Nuevo pitcher, el pana Joe Romero. Bryce Harper, verga. Cuatro hits en cuatro perfect. Lo único que podemos hacer en este partido, pues. Bien, Bryce. Loco, bien, pues, buen picheo. Fuerazo de doteo, loco. What the fuck? Mierda, 0-2. No, hermano. O sea, literalmente, ¿tú qué quieres que yo haga con esos picheos? ¿Tú eres loco? Vamos a poner una vez, pues. El pana José Alvarado. No es su mejor versión, pero hay que ponerlo. 0-2. 12-6. Ponche, sí, señor. Primera y primer ponche José Alvarado. Bueno. Va a quedar por los momentos de 3-2. Segundo A. 2-2, justo la fuera adentro. Perfect. ¡Qué picheo, José! ¡Qué picheo, José! Allá, primera. Bien, pues. Bien ahí el Nicky. Otra base por bola. Allá va primera. Bien, Raúl. Lee Smith. Ok. Lee Smith contra Jacob Tyler Realmuto. Que va 2-2 con dos perfect. Un doble, una impulsada y un jonrón. Y un triple gutado. Coño, viejo. Iba a ser demasiado redondo Realmuto si metía un hit impulsado a otro. Dos perfect y el triple good no sirve de nada. Bueno, esta carta hay que ponerla porque simplemente el arte es un espectáculo. Craig Kimbrel. Slider en 2-2. Perfect. Ponche. Bien, Craig Kimbrel. Ok, ahí está el segundo out. Raúl Ibáñez no debería tener ningún problema con esta pelota. Y eso es. ¡Boom! Segundo. Qué pesadilla de Ozzie Smith, loco. Todos los partidos que he enfrentado a los Cardenales de San Luis, Ozzie Smith es la vaina más ladillosa del planeta Tierra, pues. Porque dos en base, esa velocidad no la quiero, loco. Llega ahí Craig Kimbrel hacer su jugada defensiva. Jimmy, coño, primera vez que metemos un hit en este partido que no fue un perfect, hermano. Teníamos cuatro hits en cuatro perfect. Y se ve perfecto early. ¡Corre, Jimmy! Verá, qué buen robo. Qué buen robo, no, no, eso es quieto de calle. De calle, es que no le iba a dar ni swing. El brice. El brice Harper, papá. Mira, 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 ahí viene, el brice. Vamos, tres, vámonos. Sí, es que loco, es perfecto nada. Tenemos un early de milagro. Un early milagroso, pero es perfecto nada. Y vete a sentarte, Mike Schmidt, con tu pedazo de mierda de swing, loco. Y para cerrar, Billy the Kid. 1-3, ponche. Ahí está el primero, dos más de la victoria. ¡Ponche! Billy the Kid. Y se acabó. Pues no fueron tres, tiene tres puntos como quería, pero 4-0 el partido. Buen partido el panito Carlos. Espero que te lo hayas gozado, mi compadre. Duelo de picheo. Creo que es el primer duelo de picheo. Y ya prácticamente estamos terminando los Timbills a nivel de los de MLB, ¿no?
Pero duelo de picheo este partido, hermano. Nosotros metimos 6 hits en 5 perfect. El pana metió también 6 hits. Pero nosotros metimos 4 carreras. Jugó el partido Jacob Tyler Realmuto de 3-2. Brice de 4-2. Mis panas, panita Carlos. Espero que te lo hayas gozado. Muchísimas gracias por participar en estos team builds. Y nos vemos entonces mañana con un team build del equipo de la Americana. Abrazo fuerte para todos. Cuídense y váyalo, pues. Suéltale. Dale. Porque vienen los regalitos, regalitos, son regalitos, porque si no estos panas no juegan más nunca, regalitos.